se lo ha soltado. Bienvenidos un día más a este vuestro canal. En esta ocasión nos dirigimos con el grande, con el único, con Rubén Sevillano. Sabogamén. Para por fin, a ver si nos podemos estrenar con una especie que se me resiste mucho y es la saboga. Es lo más parecido a un tarpón de río. Espectacular como pican, espectacular como saltan. Y nada, los buscaremos con pequeños jigs y con los LG. Vamos a darle al sabogueo. ¿Cómo hunde por aquí, nen? Tío, pero ¿por dónde te metiste? Que entrabas hasta en mitad del... Había un ladico que te metiste, pero vamos, hasta mitad del río y algo más. Ah, no me acuerdo por dónde entraste, por aquí quizá. Ah, era por aquí. Ah, aquí sí. ¿Directamente? Bueno, aquí está guay, tío. Aquí hay un par de pasillos guapos. A ver. ¡Uf! Primer sustito. Seguramente algas. Anda, yo. Eso sí que saben, tío. Ahí toda la corrientica y con la barquita. Pues viene limpio. ¿Qué mierda hay ahí, tío? ¿Habrá algo o lo que sea? Qué bien se mueve el drop shot. Drop shot. Drop 7 gramos. X-Way. Ah, vamos a ver qué pasa por aquí. Vamos. Madre mía. Vamos, se lanzan los 7 gramitos. Voy a hacer un online antes de empezar. Vamos alternando recogidas. A ver si están. O si damos con el patrón. Pum, 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 pum,
Uy, algo cruje por ahí. Cambio de velocidad, cambios de dirección. Y a soñar con el deseado picadón. Pues de momento nada, nasty de plasti. Cogeremos un pelín más lento, con toques más seguidos. Uy, alga. Ya cuando vamos a contracorriente, todavía más lento y toquecitos seguidos. El señuelo se queda moviendo muy... ¡Ya llevas! ¡Olé! ¡Olé ese Rubén Auer! ¡Pero qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es mi Rubén! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a ver si llegamos a ensalabrarla. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No la pierdas, Rubén! ¡No la pierdas! ¡Que vengo! ¡Sasa! ¿La llevas o no? ¡Olé! ¡Me cago en la puta! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina está hecho! ¡Qué máquina está hecho mi colega! ¡Madre mía! ¡No se le resiste nada a este Rubén! ¡Es el puto amo de las sabogas! ¡Madre! ¡Madre! ¡Que me hundo! ¡Que me hundo! ¡Que me hundo! ¡Que soy paticorto! ¡Madre! Ay. Ay, madre. Bueno, ya están. Están Rubén Auer, Lubinator. Mira, Lubinita. Aquí arriba él. Para flipar, colega. ¿Fotico? ¡Hasta luego! ¡Bien! ¡Ya no se va de porrica! ¡Ya no se va de porrica ya! Badeando in the selva, in the night, in the jungle. ¡Upa! A ver si nos muerde un silurito mientras vamos andando por aquí por las yérbicas, que no serían la primera ni la última vez. Bueno, míralo, es el Rubén Auer. Como sabe, cómo se mete en la corriente. Este Rubén sabe más que los ratones colorados. Hay un montón... algo cruje. De repente el bader se te ha hinchado, tío. Te ha cogido aire el bader. Bueno, pues si a estos bichos les gusta la corriente... Aquí corriente hay para aburrir. A ver si encontramos un sitio. Bueno, vamos para allá. El
el drop de 7 gramos. Lo probaré un ratito con el drop y si no le meteré LG. No sé si le molan mucho los colores chillones a estos bichos. ¡Ay, que lo cuelo! ¡Uf! Una barquita de esas, dos más cabemos, ¿no? Se paran por aquí cerca. Buah, y por ahí más que vienen, por ahí. Que por ahí, que más que vienen. Madre mía, esto va a ser las Ramblas hoy. No, veas, vaya día de lubineo que llevas con el LG, ¿no? ¡Era Saboga! ¡Ule! Pues están, tete, están. ¡Están, están, están, tete, están! ¿Muy lejos o qué? ¡Uy! ¡Toque, toque, 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 toque! Guapa, ¿no? Guapa, ¿no? Por lo que se veía. ¿Con qué? Con el jig. Olé. De eso sí, que cuando hay una... No, hay más que un día. Eso no ha sido una lisa, lo que ha asomado ahí en superficie. Venga, 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 venga. Hoy tiene que ser el día, tío. Lo de las llaves tenía que pasar por algo. Tengo el salabre aquí, avisa, y te ensalabro rápido, porque esto se suelta en nada, ¿no? Bueno, pararé la cámara, que entonces tenemos posibilidad de... ¿La llevas encendida, la tuya? Hostia, eso me parecía que era lubina o Saboga, tío, lo que ha saltado ahí. Por eso ha cebado, no ha hecho lisa. Te ha picado súper cerca, ¿no? Al igual te lo iba siguiendo, ¿no? Venga.
Ahora lo que falta saber es eso, si han ido para abajo o para arriba. ¡Buah! ¡Lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Grabamos en directo! Y espérate que vengo con el salabre. ¿Se ha soltado? ¡Hala, tío! Nada, yo solo el toquecito ese cuando he venido para aquí, ya está. ¿Qué llevas, el Rosita? Si es que no se le puede dejar nada, Rubén. Se lo dejas y ya te estrena. Voy a poner el LG. Se tiene triple. Pues nada, tío, ni con cambios de ritmo, ni más lento, ni más rápido. ¡Oh! ¡Mira, por hablar! ¡Por hablar! ¡Por hablar! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Dios! Se lo ha llevado todo, tío. Te lo juro, me ha roto. Le tenía que haber frenado el... quitado el freno, me ha roto, tío. Se lo ha llevado todo, colega. Sabogote. Con el X-Way. ¡Hola, vaya picada, loco! Toma, zasca, y en directo y todo grabado. Venga, 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 venga. Suéltale freno, suéltale freno. Suéltale un poquito. Suéltale un poquito, tío, no la pierdas. Buah, buah, buah. Buah. Buena, buena, buena. ¡Uy! ¡Oh! Y grabó, tío, grabó, tete. A ver para dónde va. Hola, tío, ole. Hoy era el día, Rubén, hoy era el día, te lo decía, tete. Lo de la llave tenía que ser por algo. A ver. Espérate, ya verás. Ay. Si se cae la caña, ya la recogeremos. ¡Oh! Está todo grabado, tío. Toma. No tienen dientes, ¿no? Tenía que haber quitado freno, tío. Bueno. Mira, esta ya está preparada ya. ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios, cómo pincha esto, tío! Si se sueltan de aquí ya... ¿Cuál? El LG y nuevo. Nuevo, ¿sabes? Sacado de la de esto. No lleva ni una captura todavía. De momento. Hoy lo estrenamos, ¿no, loco? ¿Tú qué crees? Bueno, ya ves, vaya roce, tío. Mira, le voy a hacer doble nudo. Que por lo visto los bichos estos tienen mala hostia, no lo siguiente. Lo paso dos veces por la grapa. Y así ganamos algo de resistencia. Porque pensad que, contrario a las recomendaciones, llevo un 0,23. Pero claro, con que es el Big de Duel, que es el mismo que ha sacado ya anjoba tras anjoba, pues vamos a ver qué pasa. Venga, venga. Venga, Rubén Auer. Ahora ya solo falta que tenga pelea completa. Y que me salte, era muy guapa, tío. No, no, de la manera que me ha doblado la caña. Bueno, y con el chicle este ya ni te cuento. Espera, me separaré un poquito para dejarte más zona de juego, tío. Este se lo tienen que beber, tío. Bueno, tendría que decir al contrario. Ni recogiendo rápido, ni lento, ni para un lado, ni para otro. Que ni el drop, que ni el LG. Me cago en...
menudos picadotes, loco. No me extraña que la peña vaya como loca, tío. Con los bichos estos. Esto lo voy a bautizar más que los peces de los mil lances, los peces de los mil viajes. No he tenido que dar viaje detrás de ellos. Me cago en la hostia. Bueno, y espérate que consiga fotografiar uno. Pero vamos, que yo con disfrutar una pelea como la que has disfrutado tú, ya... Sí, por cierto, ¿el freno? Sí, está fuerte. Quizá demasiado y todo. ¿Dónde estáis, cabronas? Sí, no se mueven. ¿En recogida lineal qué? Porque el LG este... Vamos a ir probando. A ver qué quieren hoy. A ver cómo se tiran. Cómo se tiran los 5 gramitos estos que tienen, tío. Que a ver si así consigo en recogida un poquito más lineal. Que la clavada sea rápida y no se vaya tanto, tío. ¿Dónde estáis, cabronas? Ya ves. Mira qué rápido han bajado los de la barca. Ya viene Rubén mientras se enredaba. Uy, aquí voy a perder todo el material, loco. Si no he perdido ya. ¡Hombre! ¡Que viene! Venga, papito. ¡Ole, ole! No fuerces. Disfrútala. Disfrútala que se viene para casa. ¡A la foto! ¡A la foto, tío! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Ya ves. No se te puede dejar nada, ¿eh? Le dejamos a Rubén en el coche el drop de X-Way. Y estrenado. ¡Ole! ¡Estrenado! ¡Ole! Venga, fotica. Con tu móvil, ¿eh? ¡Hombre! Tú cuando me digas que está bien. ¡En directo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí en directo, tío, por hablar! ¡Guau! Ya te digo, tío, lo de las llaves era una señal, colega. ¡Dios, cómo tira esto! ¡Wow! ¡Qué salto en directo me acaba de regalar! Espero no haber estado enfocando a Lima. ¡Dios, qué bonita! ¡Dios, qué bonita! ¡Uf, cómo va!
Tienes el salabre justo detrás, Rubén. Si no, no pasa nada, ¿eh? Si se suelta, se ha soltado. No sé ya ni por dónde lo lleva.